amigos y amigas a un video nuevo con ustedes, Ale Bautista aquí una vez más. Y pues bueno, como pueden ver aquí atrás de mí, sí, este es mi tesoro, señores. Esta es mi colección de autos Hot Wheels y Matchbox que tengo ya desde prepa, yo creo. Desde que empecé a coleccionarlos, digo, porque yo antes los... De niño, pues los compraba, los abría, jugaba con ellos, los perdía, los destruía, qué sé yo. Nunca fui bueno, ¿verdad? Siempre tenía esas ganas de lo compraba, lo abría, jugaba y ¡pam! ¿Saben lo difícil que es no abrir y tener ganas de abrir esos carritos? Una tentación enorme. Pero bueno, gente, a continuación van a ver uno por uno o unos sets de autos que pues ya tengo... Pues no sé, fácil unos 10 años que los tengo, y cada día compro uno, dos o tres cuando me los encuentro, cuando ando aquí en México, cuando ando en Estados Unidos. No sé si conozcan o vean alguno que se les haga raro, o yo la verdad no, hasta el momento no he tenido la fortuna de conseguirme uno de la colección TH o THQ, no sé cómo es, pero que traen las llantitas de goma. Por más que busco, no lo puedo encontrar. Siempre pura llanta normal de plástico. Pero bueno, gente, ahorita vamos a darle y vamos a continuar con la exhibición. Ojo, es exhibición, ¿eh? No empiezan que, ¿qué? ¿Cuánto parece? Porque no los vendo. Son mi tesoro. O quién sabe, a lo mejor más adelante. Cuando cuesten mucho, a lo mejor sí. Pero bueno, vamos a darle, gente. Vamos a continuar con la exhibición de mi colección de autos. Ya había hecho la parte 1, esta es la parte 2 y posiblemente hay una parte 3, porque también tengo una cajita por ahí donde tengo los que he ido abierto, los que tenía abiertos, los que desde niño, los que he ido abriendo, porque sí, también a veces la tentación me gana y los abro. Y pues bueno, vamos a ver qué sale, gente. Espero les guste, espero su like, su comentario y pues bueno, gente, vamos a darle. Bueno, aquí podemos ver el set que tengo del Matchbox. Yo creo que son todos los que tengo en Matchbox cerrados, porque pues sí me enfoco y me inclino más por la colección de autos Hot Wheels. Aunque Matchbox siempre me ha gustado por el tipo de autos que ha llegado a sacar. O sea, como que saca autos un poco más clásicos, un poco más originales, y Hot Wheels se inclina un poco más por los autos pues un poco más extravagantes, más alocados, los diseños más locos, por así decirlo. Aún así, como quiera, Matchbox de repente a veces saca sus autos así, pero ellos se dan un poco más el tiempo de hacerlos, ¿cómo te diré? Autos que puedes ver en la vida real, ¿verdad? Como pueden ver, digo, este es un Porté, un modelo T, o que dice un modelo B, es un modelo B de Ford, del 32. Este es un Cadillac 62 coupé convertible. Este viene siendo un Aston Martin QLE, chido, ¿no? Este es uno chido que vi en una película y miren, ya lo tengo aquí en carrito, un Citroën. Muy, muy bonito el carro, de compañía francesa. Y aquí tenemos un Volkswagen Type 34 Karmann Ghia. Este sí lo he visto en la vida real. De hecho, un pariente tenía uno, pero era con la capota entera y era color azul. Y miren aquí, malditos ratones. Se están comiendo a mis carritos. Pero bueno, eso en sí es mi colección de autos Matchbox. Y pues bueno, vamos a continuar. Pueden ver, cambia mucho, ¿no?, los autos Hot Wheels, pero aún así siguen siendo, como les digo, autos algunos tradicionales. Igual digo, aquí pues ya tenemos lo que es el Batimóvil. Igual aquí tenemos Batimóvil, ya tenemos uno poquito más customs, como pueden ver, y autos también pues que puedes ver en la calle, pero tipo ya este tipo de autos, claro,
Nunca vas a ver un Cupcake por la calle, pero pues igual, nunca sabes, ¿no? Aquí pueden ver el auto clásico de la serie de Batman, pero ahorita lo vamos a ver más a detalle. Bueno, continuamos. Miren, aquí tenemos una Nissan Patrol Custom. Como les digo, o sea, ya si se dan cuenta, vienen un poquito más. Dices tú, esto tú sí lo podría ver en la vida real, pero claro, esto como dice aquí es custom, o sea, es una edición que está, pues, tuneada, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos uno de mis favoritos. A mí me encantan los autos Ferrari. Y el Ferrari F12 Berlietta, es uno de mis favoritos. Miren este color amarillo. Uf. Muy Ferrari, ¿no? me encanta. Vamos a hacer espacio. Vamos a ponerlos acá por este lado. Y vamos a continuar. Aquí tenemos un Batimóvil. Y este supuestamente es The Batman Batimóvil. Yo creo que ha de ser de un anime o de una de las series de Batman. Yo que soy fan de Batman no sé, pero debería saberlo. Pero sí, digo, este no lo has visto en ninguna película. Como les digo, también Hot Wheels toma mucho las concesiones. O sea, agarra de películas o de ciertas series o de personajes y hace sus autos, ¿verdad? Como digo, aquí más adelante tenemos que también, el McLaren Senna. Uf, un gran corredor. El que no conozca el apellido Senna, búsquenlo por favor. Ayrton Senna, uno de los mejores corredores de Fórmula 1. Y miren qué tal esta edición, Uf, chulada. Me hubiera gustado haberlo conseguido en color rojo, pero igual el blanco está chido. Continuamos. Acá tenemos, miren, es del 2019. Este es un Nissan 300ZX Twin Turbo. Como ven, un auténtico JDM, como los que saben de la colección de, bueno, más bien los autos JDM que son de Japón, los autos tuneados. Realmente me encanta mucho este tipo de autos, o sea, porque con cualquier cosita que le puedas cambiar, sean los rines, el tipo de color, están hermosos estos autos, realmente. Me encanta. Me gustó mucho la primera vez que lo vi colgado. Dije, tiene que ser mío. Pero bueno, vamos a continuar. Igual aquí las troquitas. Estas famosas Chevy Silverado del 83. Miren cómo el trabajo de pintura que tiene, espectacular. Y de esta tengo varias, porque sé que hay varios diseños y hay varias pinturas con las que se manejaron este modelito. Igual, a veces algunas participan a lo que es como esto que les llaman el showroom de las colecciones de Hot Wheels. Pero esta me encantó. Miren el color naranja. Muy, muy bonito. A lo mejor más adelante va a aparecer la hermana de esta y estaremos al pendiente. A ver, ¿qué sigue? Miren, lo que les digo. Justice League DC. Este es el Justice League Batmobile. Para los que han visto, pues si siguen la Liga de la Justicia, es el Batimóvil de Batman, ¿verdad? Igual aquí, como les digo, la colección 1 de 5. Porque pues también a veces puedes encontrarte como tipo si Aquaman tiene un carro, o si Wonder Woman tiene un carro, o son las colecciones, ¿verdad? O a veces varían un poco, como tipo este tiene el arma así a lista para disparar. Y a veces pueden cambiar los rines o el color, no creo, ¿verdad? Porque Batman siempre, normalmente sus autos son negros, pero está bonito, ¿verdad? A ver, ahí viene otro Batimóvil también. Les digo, colecciono mucho cosas de Batman. Batman Arkham Asylum Batmobile. Este es del videojuego. Si no me equivoco, es un videojuego de Asylum, Arkham Asylum. Y está muy chido. Miren, este hasta tiene su tipo de rin azul y sus focos también, sus farolas. Está muy, muy bonito este Batimóvil. Continuamos. Ahora, miren lo que les digo. Un Chevy Chevelle SS Super Sport del 54. Miren ese color. Miren ese color. O sea, qué cosa más hermosa. O sea, igual este tipo de autos te los puedes encontrar en la calle o en ciertos eventos. Porque a veces los mismos creadores o de diseñadores toman un auto en sí y lo hacen carrito. O sea,
por el simple hecho de que se ven muy, muy bonitas. A veces cuando van a las exhibiciones de SEMA en Las Vegas, toman los diseños y los hacen carrito. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Miren, este también es del 2019 y este es un Audi del 84. Es el Sport 4. Y este creo que viene con su kit o su edición rally, porque este es un auto que, si sabes de rally, es un auto muy, muy famoso. En su momento causó la sensación en los autos rally, hizo los mejores tiempos de sección. No me acuerdo cómo se llama la carrera, que es Pike Peaks o algo así. Este es el bueno. Yo sé que hay otro con otro tipo de diseño, pero este tipo de autos, muy bueno para eso. Continuamos. Miren, de hecho este también vi recientemente su exhibición. Es el 2023 Nissan Z. Hasta donde tengo entendido, creo que es el predecesor de la línea, pues, de los Z, el 350 Z, cuando salió allá por el 2003, 2004 parece. Y pues este es el último que ha salido. Este es en su color rojo con el techo negro, así viene de fábrica. Yo lo vi en amarillo y también se ve hermoso el auto, o sea, pero miren qué bonito. 2023 Nissan Z. Continuamos. Uf, miren nomás. Mercedes-Benz 560 SEC AMG del 89. Sí, ¿verdad? Miren qué bonito carro, o sea, los detalles. Yo sé que hay mejores marcas que han hecho autos más detallados y así, pero me encanta, me fascinan este tipo de diseños. Como le digo, yo busco mucho este tipo de diseños. No me voy tanto por los autos fantasía como el de, así como tipo este, que lo hacen así cupcake o así. Este tipo de autos son los que yo busco mucho. Vamos continuando, porque el tiempo es oro. Miren, aquí tenemos un Ford del 32. ¿Cómo ven? Bonito, ¿no? Un Hot Rod. El tipo de pintura que le ponen, los rines, el motor descubierto. Hermoso, hermoso. Y miren, aquí está uno de los que les digo. Ese es un Cupcake. ¿Cómo ven? El Sweet Driver. Yo se lo compré porque yo tengo una pastelería y dije, bueno, un carrito como este no estaría chido, no podría entregar pasteles. ¿Cómo ven? Estaría padre. A ver, continuamos. ¿Qué tenemos por acá? Otro JDM. Miren, aquí tengo la J. Este es un Custom Acura Integra. Este carro, me acuerdo cómo era la sensación en el juego de Gran Turismo en Need for Speed. Auto hermoso. Miren, aquí viene con su pintura así tipo deportiva, ¿no? Con los patrocinadores. No. Hermoso. ¿Qué sigue? Mira nomás. Este es un Acura del 90. Este también fue un auto muy, muy utilizado por Ayrton Senna. Creo que de hecho hay un comercial donde lo maneja y lo maneja como Dios. Muy, muy bonito este auto también. Muy, muy chido el color rojo. La combinación con los rines así, con tipo cromados, el alerón. Muy bonito, muy bonito. Ahora, otro Batimóvil, que me acuerdo un amigo me lo guardó ahí en la tienda donde lo compré. Y lo fui por él porque dije, tengo que tenerlo. Es el Batimóvil de la serie de los 60's. Aquí está el logotipo, miren, de Batman. ¿Cómo ven? Creo que, hasta donde tengo entendido, este era un auto Cadillac, el diseñador que lo hizo en aquel entonces, y pues, como ven, está divino, hermoso, precioso. ¿Qué sigue? El último de la tanda. Tenemos un Focus RS, un Ford Focus. Como les digo, este tipo de autos sí los pueden encontrar en la calle o de coleccionista. Muy, muy bonitos, muy chidos. Vamos a seguir. Ahorita regresamos, vamos a poner otra tanda de autos aquí, con el patrocinio de Fast and Furious. No, es cierto. No, este lo conseguí, es una, bueno, me lo compraron y yo fui por él. Fue una palomera, aunque yo no pude ver esa película en el cine, pero luego la vi en mi casa y dije, bueno, pues ya tengo la palomera. Estamos en la segunda tanda, autos Hot Wheels. Miren nomás lo que se viene a continuación, gente.
¡Ulala! Este me acuerdo muy famoso. Este yo me acuerdo que lo veía mucho en un tipo, en un cuadernito que tenía para pintar dibujos de Hot Wheels. Y venía mucho. Miren aquí el de los picapiedra. ¡Qué huele! Vamos a ver qué sale aquí. Bueno, gente, regresamos y miren aquí una vez más una Chevy del 67. Miren ese color. Miren ese diseño. Uy. Chulada. Chulada, como les digo, o sea, este donde tengo entendido creo que es el Tesla Roadster. Creo que este fue el que lanzaron al espacio, si no me equivoco. ¿Cómo ven? Ese me acuerdo que sí lo vi y dije, tengo que comprarlo, necesito tenerlo. Ahora continuamos. A ver. Uy, me está cayendo. No se me caiga. Vamos a darle por acá abajo. Abajo. Uy. ¿Cómo ven? Miren. El Nissan Skyline, papá, el R34. Y miren qué bonito diseño me salió. Este es el azul, creo, original. Que viene de fábrica, pero con ese diseño y esos rines, pues creo que nomás aquí, ¿verdad? Pero qué bonito. El auto de Brian. Muy valorado por la película de Rápido y Furioso y el juego en Need for Speed, ¿no? Qué bonito. Ustedes tienen el suyo. Ahora, ven, vamos con esta, como les digo. ¿Quién se imaginaría que una máquina de construcción pudiera verse así? ¿Eh? ¿Qué huele? Estaría chido, ¿no? Que existiera esto en la vida real. O a lo mejor sí existe. Nunca lo he visto, pero... ¿Se imaginan las carreteras se arreglan en friega? Continuamos. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Miren nomás. Es un Ford GT Race. Este es del 2016. Creo que son los que utilizaron en las competencias de Le Mans. Aunque aquí no diga Le Mans, pero qué bonito el diseño, ¿no? Está muy padre con sus color plata y su número y patrocinador Borla, que creo que es de escapes Borla. Muy bonito. Vamos a continuar. Ay, Dios mío, miren lo que hacen los ratones. Por eso no me gusta tenerlos guardados. Pero, ay, se cayó. Se caen. No se caigan, chicos. Miren. Un Mini Cooper. Creo que hay blisters que los guardan para que no pasen este tipo de cosas, gente. Pero, pues, como les digo, yo a veces los voy guardando y no me doy cuenta en qué condición están. Pero, ¿qué tal este Mini Cooper, Bonito, con sus colores de carrera. Su número 398. Y por ahí abiertos tengo unos como 3 o 4, pero no son Mini Cooper. Son Datsuns, pero este Mini Cooper Morris. ¿Cómo ven? A ver. El que sigue. Este, papá. Uy. McLaren. ¿Qué huele? Y el McLaren F1. Este creo que es lo más cercano a tener un auto de Fórmula 1. Para utilizar en carretera. ¿Qué huele? Hermoso este color naranja. Creo que es de los más preferidos. Y bonitos que viene el de diseño hasta en la vida real. A ver, el que sigue. Miren, ¿cómo ven? ¿Quién tiene este? Para los fans de Star Wars, tengo la nave que sale, creo que en el episodio 4 de New Hope. El X-34 Land Speeder. Es el que utiliza Anakin. No es cierto. Luke Skywalker. Anakin es el otro. Lo usa Luke Skywalker. En la película le tiene sus llantitos ahí abajo para poderlo rodar. Pero qué chulada, ¿verdad? Qué bonito tener este tipo de autos en la colección. Bueno, Speedster, no auto, ¿verdad? Pero bueno, este es un Ford Sierra Cromsworth del 87. También viene con sus diseños de carrera, como les digo, viene con su logotipo de Hot Wheels, su número 11, el color, los rines. Muy bonito. Sigue, miren nomás. Cáchense esto. El auto de los picapiedra. The Flintmobile. ¿Cómo ven? Chulada. Digo, hubiera gustado chido que le hubieran sido los rodillos completos, pero pues aún así como quiera da
Da el gatazo, ¿eh? ¿Qué tal la suspensión, eh? A ver, ¿qué sigue? Oh, miren, ahora sigue uno lujoso. Tenemos un Bentley Continental Super Sports. Este auto también, me acuerdo cuando lo llegué a manejar, o quisiera decir en la vida real, pero no, solamente lo he manejado en videojuegos, y también es muy rápido, es muy, muy bonito este auto, ¿eh? Bonito. A ver. ¿Qué sigue? Miren, tenemos aquí uno de la 50 edición o 50 años de ¿cómo se le llama? De Hot Wheels. Estos son los que también algunos han visto que traen su color así azul y su logotipo Hot Wheels. Este es un Ford Escort del 70. Un RS 1600. Creo que viene así como si fuera como tipo rally el carro. Está muy bonito. ¿Qué sigue? Tenemos una Dodge Van, color morado. Viene que ahí con el Hot Wheel Car Company Service Parts. Qué bonito, ¿no? Qué bonito ver ese tipo de autos que uno diría en la vida real. Es una minivan o es una van. No debería tener esto, pero qué bonito verla así en ese tipo de ediciones. Está muy, muy bonita. Es un dicho panorámico. ¿Qué sigue? Miren, cayó una Ford 2017 F50 Raptor. Viene con su Ford, nacidos fuertes, nacidos Ford. Su logotipo Raptor y producida para... Esta es la edición, creo que salió con el EcoBoost el 2017. Porque pues ahí dice también, ¿no? EcoBoost, si se alcanza a ver. Qué chida, ¿no? Está muy bonita. Les digo, colección de muchas trocas. Estas ediciones me encantaban. Me acuerdo de chiquillo cuando las vi por primera vez. Aunque estas ya son de las nuevas, ¿no? Que supuestamente si le echabas agua fría, cambiaba de un color. Y si le echabas agua caliente, cambiaba de otro color. Creo que este, si le echas agua fría, se hace rojo. Y aquí está en amarillo, ¿verdad? Nunca lo he abierto, pero sé que tiene que jalar. A lo mejor algún día abro uno y hago el ejemplo. A ver, ¿qué sigue? Un Honda Civic del 90. Este era el hatchback. También auto muy, muy tuneable, muy utilizado en el mundo del JDM también. Y está con su color negro, rines rojos. Tuning de tiro, señores. ¿Qué sigue? Miren, tenemos una Ford F-150. Esta es una Ford, creo que viene como si fuera de rescate. Viene diseñada así como tipo, imagino yo, de los bomberos, ¿no? Aunque no se le ve, nomás dice que dice Rescue. Y aquí trae su ambulancia, pero sí, mira, es un Hot Wheel Rescue. Qué chida, ¿no? Qué bonita. Y eso que gusta tanta gente. Vamos a continuar con la tanda de autos, y pues todavía faltan un buen, gente. Así que espero les esté gustando. Bueno, y bueno, regresamos con una tanda más. Y aquí miren, hasta el Overwatch llegó. Vamos a continuar con la tanda de autos. Vemos más toquitas, vemos más autos de películas. Autos que han creado en la vida real. Y hasta autos de carrera. Vamos a continuar. Miren, este es de las ediciones que sacaron de los videojuegos. Overwatch, nunca lo jugué, pero se ve padre. Digo, si fuera el carro de este personaje, hubiera sido así o sería así. Qué chido. Continuamos. ¿Qué tenemos? Miren, tenemos un Lotus Spirit S1. Qué bonito auto, color rojo. Rojo. Como muchos autos italianos o europeos en específico, color rojo. Como que Ferrari dijo, vamos a hacerlo rojo. Yo sé que este no es Ferrari, este es Lotus. Pero todos dijeron, bueno, si Ferrari es rojo, vamos a darle rojo también. ¡Oh, la, la! ¿Qué sigue? Miren, un Viper. Un Viper RT10, Dodge Viper. ¡Qué auto tan hermoso! La verdad. En amarillo. Amarillo, carreras. Dice Viper ahí, ¿no? ¿Qué más? Miren, otro Batimóvil. Esto nomás dice Batimóvil, pero aquí, ¿qué dice?
The Brave and the Bull. Creo que me imagino que también ha de ser algún cómic o ha de ser una serie. Qué bonito se ve, ¿no? Se parece al Batimóvil de Batman Forever. ¿Cuál sigue? Miren, tenemos un Connect Seguin 2020. Yesco. Este creo que lo vi recientemente en la película de Gran Turismo. Que también está hermosa, vayan a verla. ¿Cómo ven, Tienen este. Se ve muy chido. ¿Qué sigue? Estas ediciones que han sacado últimamente. Miren, este es 2022. Pero qué vaciado, se ve como el Batimóvil de la serie de los 60s. Y aquí está el logotipo otra vez. Qué padre se ve, ¿no? Imaginen un Batimóvil así todo chiquillo, todo gordo. ¿Qué sigue, señoras? Vamos. Miren nada más, un Mustang del 84 SBD. ¿Qué será SBD? Nunca lo había escuchado. Ulala, si alguien sabe, dígame, coménteme que es el SBD. Color negro con sus franjas verdes. Qué bonito se ve. Miren, el capó también con su franja plateada. Vamos. Miren, estos son los que les digo. Bueno, estos sí ya vienen con llantas de goma, pero son ediciones especiales, ¿no? Este es un Mercedes-Benz de la clase Touring, de las carreras, como les digo, de Gran Turismo. Muy famoso, sí lo he visto mucho en muchos videojuegos y pues también en la vida real en ese tipo de carreras. ¿Cuál sigue? Miren, aquí está otro tipo de las ediciones especiales que les digo. Aquí viene con una firma, creo que Mad Mike. Órale, ¿cómo ven, Hot Wheels, todos los patrocinadores y su logotipo arriba, Mad Mike. Órale, qué bonito. Miren, uno de los nuevos también. Ford Bronco. La chulada. ¿Cuál sigue? Hot Wheels Porsche 911 GT3 RS. Ese moradito, bonito, ¿no? Le combina muy bien, muy muy bonito el auto también. La vida real, muy bonito también. ¿Cuál sigue? Miren, otra troquita. Una Chevy del 67 C10. Esta sí sería un deleite verla en vivo, escuchar ese motor que caracteriza por su sonido. Bonita. Bueno, ¿cuál sigue? Miren, este creo que lo compré la semana pasada. Este es un Mad and Derby Heist 1988 Pro Street Thunderbird. Viene como tipo dragster este auto, viene de carreras, con su llanta ancha atrás y su llanta pequeña enfrente y su capó y su alerón atrás, y así sus llantitas como de dragster. Uff, cómo ha de sonir, cómo ha de rugir este auto. ¿Cuál sigue? Miren, este sí me acuerdo, lo vi y dije, tengo que tenerlo. Es el carrito Radio Control. ¿Cómo se llamaba? ¿Slinky? No. Ay, no me acuerdo. No, Slinky era otro, ¿no? Slinky era el perrito, si no me equivoco. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba este. Pero muy famoso esa escena en la cual Woody y Buzz van corriendo detrás del camión de mudanza y prende el cohete. Nice. ¿Cuál sigue? ¡Ulala! Mira nomás, un Toyota AE86 Corolla con su patrocinador Grady. Les digo, estos autos épicos, hermosos. Miren, aquí tengo otro para que vean que también me gusta mucho el tipo de autos. Miren, también un A86 Sprinter Trueno. Este, si conocen la serie Intel D, véanlo. Este es una leyenda en Japón, este auto. Muy bonito, muy muy bonito. Que sigue. Mira nomás, Porsche 934.5. Este auto, si no me equivoco, creo que este no es de producción para el público, o se hicieron muy pocos. Si alguien puede decirme, creo que por ahí anda la ay, ¿quién lo compartió? Fernando, ay, se me olvidó su apellido, pero él es amante del Porsche. Y pueden decirle que el que me diga este auto, ulala, hermoso. ¿Cuál tenemos? Mira nomás,
una Silverado Chevy. Este tipo de diseños me recuerda mucho al juego Midnight Club. ¡Ulala! ¿Cómo ven? ¿Cuál sigue? Ahí nada más nos quedan tres. Vamos a acomodarlos aquí. ¿Cómo ven este? Es un Aston Martin Vulcan. Y este auto, me acuerdo cuando lo vi por primera vez en un videojuego, dije, madre de Dios, qué futurista el auto, no, está muy bonito. Y rumba con ganas. El auto de James Bond, el Aston Martin DB10, está en la película Spectre. También chulada, ¿eh? ¿Quién no quiere tener el auto de James Bond, eh? ¡Ulala! Tirin, tirin, tirin. Este, miren, el de Gas Monkey. Este sí me acuerdo que lo hicieron en la vida real. El Corvette. Este es el 68 de Gas Monkey Garage. A los monos, Gas Monkey. Nice. ¡Ulala! Y gente, todavía falta. Miren. Miren todos los que faltan. Uy, como les digo, tengo una buena colección, gente. Espero les esté gustando. Continuamos. Ahora se vienen los buenos. No digo que los otros no lo hayan sido, ¿verdad? Pero miren nomás que se viene a continuación, gente. Miren otra Chevy. Uy. Vamos a darle, gente. Bueno, vamos a comenzar, gente. Miren nomás. Un Nissan Skyline. Qué chulada de auto, ¿no? En cualquier versión, en cualquier modelo, el Skyline siempre será y ha sido un auto muy, muy bueno. Es un Skyline GTR 33. Creo que es el que sale en Rápido y Furioso. ¿Quién traía? Ay, no me acuerdo quién lo traía, pero sé que sale en Rápido y Furioso, si no me equivoco. Bueno, sigue. A ver, ¿cuál sigue? Miren, este es un Dodge del 69 Corner Super B. Qué pintura, ¿no? Van a decir, este vato como los tiene todos rotos y manchados. Pero como les digo, no tengo los blisters. Si tuviera los blisters, pues estarían en mejores condiciones, ¿no? Pero qué bonito. O sea, me acuerdo que por eso lo compré, este, por el tipo de pintura que tenía. Divino. ¿Cuál sigue? Miren, aquí tenemos otro del 50 aniversario, creo. Este es 2018 y este es un Lamborghini Countach Peace Car. Este es de los autos que salen como el safety car. Y este es un Lamborghini Countach. Qué bonito, ¿no? ¿Te imaginan que vas en la carrera y de repente sale el Lamborghini? ¡Ulala! Miren, aquí tenemos, este sí me acuerdo cuando lo compré. Es un Mazda del 95, un RX-7 con su pintura amarilla, capó negro, me imagino fibra de carbono. Qué chula de auto, ¿no? Me gustó mucho el color y las letras japonesas en el fondo. Bonito. ¿Qué sigue? Miren, este es el Lamborghini Urus. Este es el SUV de la Lamborghini que cuando yo lo había anunciado dije, no te pases. ¿Te imaginas esto? No me puedo comprar el Aventador o el LP300 o 350, no me equivoco. Pero miren, tener una Ben o una SUV Lamborghini, muy bonito, ¿no? ¿Qué más? Miren, aquí tenemos un Honda del 98 Prelude. Digo, estos son los autos que normalmente pasarían desapercibidos, pero para un coleccionista y un amante de los autos, qué bonito auto. Yo creo que es un auto que podrías encontrar en Japón o en Estados Unidos, nunca me ha tocado verlo, pero qué bonito auto. Ya no me acordaba su belleza, el color, el tipo de rin. Ufala. ¿Qué sigue? Miren, viene otro Batimóvil. Este es el Batman Live Batmobile. Qué chido, ¿no? Bien aerodinámico el auto. Este no lo había visto. Yo no lo he visto en series o si alguien sabe dónde es, dígame. Para estar más al corriente en mi colección Batman. O Batman fan. ¿Qué sigue? Miren, aquí tenemos otra Chevy del 69 Custom.
Miren nada más esta pintura. ¿Se imaginan en un club de autos clásicos encontrarte este tipo de autos? Que imagino que de ahí vienen. Porque miren qué bonito diseño. Este en la vida real se ha de ver. La laira. Ufa. Imaginan quemando llanta esta troca con las flamas así verdes. Bonito, bonito, bonito. ¿Qué sigue? Miren, tenemos el Batimóvil del Dark Knight. Este auto causó furor. Me acuerdo cuando lo vi por primera vez en la trilogía de Christian Nolan con Christian Bale como el Batman, que hasta el momento para mí es el mejor Batman que ha habido. Este Batimóvil que le pregunta al señor Fox si viene en negro. Y sí, miren cómo ven. Divino, divino, hermoso. ¿Qué sigue? Un Viper. Este viene con el Speed Hunters, con su calcomanía Speed Hunters. Este lo había visto, si no me equivoco, esta marca en los Need for Speed, pero no sé si es un club o es una marca de cómo se le llama, de piezas para tuning. Qué bonito, qué bonito. Que tenemos aquí una Ford F-150 Raptor 2017. Este en sí pues ya viene siendo lo que es la Raptor, ¿verdad? La Raptor que conocemos hoy en día. Qué bonito el vinil que trae, ¿no? Raptor, que normalmente siempre lo traen por este lado. Y así en la puerta se ve muy chido. Cabina y media este modelo. Pues sigue. Miren, ven lo que les digo. Era el James Bond 007 Goldfinger. Y este lo tengo abierto. Y el que tengo en su paquete, miren. Malditos ratones. Pero miren, todavía se puede ver la hermosura del Aston Martin del 63, el DB5. Este sí es el auto icónico de James Bond. Gran tirín, tirín, tirirín. Qué padre. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Miren, es lo que les digo. Aquí tengo otro Nissan 300ZX Twin Turbo, pero este como policía. ¿Se imaginan que lo siga este auto como policía en Japón? Ahí sí ya los alcanzan. Supuestamente dicen que los policías en Japón, según la película de Reto Tokio, no los persiguen porque pues no son autos tuneados, son autos de serie. Pues no tiene caso, pero imaginen este con un Twin Turbo. ¿Qué sigue? A ver, viene otra pickup. Esta es una Chevy Silverado Trail Boss LT del 2019. Miren, ¿cómo ven? La la, American Power. Qué bonito diseño. Color negro, creo que aquí atrás dice algo, pero no alcanzo a ver. Belt Welch. ¿O qué dice? No alcanzo a ver bien. No sé si ustedes ven, mi gente, pero creo que debe ser un patrocinador. Si sí alcanzo a leer Well o Belch. Pero es una Silverado Trail Boss. Que sigue, miren, ese está bien vaciado. Porque este es el de Mickey Mouse. El que sale en la primera caricatura que tuvo Mickey Mouse en Disney Steamboat. El que va chiflando el Mickey Mouse. Qué bonito se ve, ¿no? Este me acuerdo que sí lo vi una vez en una publicación y dije, tengo que tenerlo y que sopa, me lo voy encontrando colgado. A ver, miren. El de Rápido y Furioso, el que maneja Brian. El Escort. Uy. Si lo maneja Brian, mira, no lo ando regando. Si no lo maneja Brian, no lo maneja este. No, Roman maneja un Camaro, si no me equivoco. Si se lo maneja Brian. Qué bonito, ¿no? Igual de la película. Rápido. ¿Qué sigue? ¡Ay! 9. Miren, tenemos este Mustang del 65. 2 más 2 Fastback. ¿Por qué será 2 más 2? Nunca lo había visto así el nombre. Ah, es otra cosa, a mí me encantan los Mustang y también van a ver muchos Mustang. Yo creo que es el primero que sale, todavía faltan de salir unos cuantos más. Pero este es el primer Mustang que sale de la colección. Qué bonito el color, ¿no? Así como celeste con sus franjas blancas. Miren, hablando de Mustang, ahí viene otro Mustang. Este es un Mustang del 92. Como ven el color, verde. Verde lima con sus franjas. Qué bonito, ¿no? Muy chido. Digo, estos ya ni me acuerdo cuándo los compré, porque ya tienen mucho. Miren, un Aston Martin V12 Speedster convertible. Este sí creo que lo compré recientemente. Está muy nuevo.
Está bonito, está bonito. Bueno, gente, vamos a seguirle porque todavía faltan, todavía faltan. No se me vayan. Estamos, miren nomás, el hielo submarino. Los Mustangs haciéndose presente una vez más. Como les digo, de aquí en adelante van a aparecer muchos Mustangs. La la, miren, otro Mustang, otro Mustang. Vamos a continuar, gente. Bueno, miren, como les dije, otra vez un Mustang del 2005. Y este es igual. Este está rojo aquí, creo que le echas agua fría o agua caliente y a lo mejor cambia color negro. Qué bonito, ¿no? ¿Cuál sigue? Miren, otro Mustang. Este es un Ford Shelby GT350R. Me encantó cuando lo vi el color azul, dije, tiene que ser mío. Y como les digo, yo soy un fanático de este auto. El 2016. Que sigue ahora, miren este bonito, es un Custom 70 del Honda 70 N600. Se me acordé de Guido, pero Guido era un Fiat y este es un Honda, ¿eh? Qué bonito carro, me gustaría manejar una vida real. También de los JDM. Miren este, tenemos otro Viper SRT GTSR. Oh, se ve bien loco, no, se ve bien bien poderoso el Viper. ¿Cuál sigue? Miren, este me acuerdo que fue de los primeros que tuve, que tienen movimiento, supuestamente se levanta el capó, y es un Mustang del 65, es de la edición Hot Wheel Cool Classic, es el 12 de 30. ¿Cuál es el nombre aquí? Miren, aquí vienen los que son el Firebird, el Mustang Coupé. Mustang 65 es este, ¿verdad? ¡Qué bonito! Otro Mustang. Tenemos el Ford Mustang GT. Este era el color naranja, así que bonito se ve, ¿no? Las con sus rines, con la orilla amarilla. Las franjas negras contrastan muy bien el color. ¡Qué bonito, qué bonito! Les digo que me gusta mucho el Mustang. Miren, aquí tenemos otro, ¿no?, del 95, un RX-7. Como les digo, más así como tipo de ciudad. Qué bonito carro. Qué chulada sería tener un carro de eso en la vida real, ¿no? Un Mazda RX-7 y de ese año. Ya muy escasos. Qué bonito, qué bonito. ¿Cuál sigue? Tenemos un Mazda MX-5 Miata del 91. También lo conocí mucho por el juego de Need for Speed, y claro, también de Gran Turismo. Pero el de Need for Speed fue el primero donde conocí este hermoso auto. Los que son los fans del Rayo McQueen. ¡Le llamamos Rayo! Miren, tenemos otro Mustang. Un Mustang del 71 Mach 1. ¿Qué volverá? Este auto parece lancha, está enorme. Los he visto en la vida real y uff. Hermoso, pero el que viene a continuación, que desgraciadamente no sé por qué, pero se abrió. Que sufrí, pero miren, se abrió. Es un set del 71 Mach 1, pero es el que sale en la película Diamonds Are Forever de James Bond. Uff, qué auto tan hermoso. Un tío tenía uno igual, y con los mismos colores, nomás que otro tipo de rines. Pero qué chulada de auto, miren nomás. Y este sí rumba con ganas. Hermoso. A ver, ¿qué tenemos? Una Range Rover Velar. Color rojo, rines negros, techo negro. Qué bonita se ve, miren. Muy detallada esta troca. Hasta con su placa y todo de Hot Wheels y atrás el Range Rover. Muy bonito. Me acuerdo cuando la vi por primera vez. En color naranja, pero no era este modelo, era otro. La Land Rover, creo. Y miren este. Tan, 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 tararán, tararán. El de Volver al Futuro de 1955 es el que tiene las llantas de tren. Ah, qué bonito se ve. Ya no lo había visto, qué hermoso auto. A ver, continuamos. Miren más. Tararán, tararán. A Yellow Submarine, a Yellow Submarine. Tenemos el Yellow Submarine de los Beatles. ¿Eh? Qué bonito. ¿Quién tiene el suyo?
Yo me acuerdo que salió muy peleado y yo me acuerdo que lo vi colgado. Y dije, vámonos, tiene que ser de mi colección. A ver, ¿qué más tenemos? Miren, tenemos un Pontiac GTO del 67. Este es el que utiliza Vin Diesel en la película de 3X, si no me equivoco. Pero con otro tipo de colores, ¿verdad? Y es descapotable el que usaba él. Miren un poquito el guetear. Qué bonito los colores, ¿no? Color así como entre azul y morado. Qué bonito, qué bonito. ¿Cuál sigue? Miren, tenemos otro de James Bond. Tenemos el de Spy Who Loved Me. El Lotus Spirit. Ese me acuerdo que salía en un videojuego. Está muy bonito este carro. No creo que este... Hay otra versión de este en el cual está hecho Lancia, si no me equivoco. Miren nomás. Con su placa y todo. Ururu. Turun, turun, tururun. A ver qué viene. La la. Miren nomás. Un Honda Civic Type R del 2018. Este auto me acuerdo que salió este modelo y dije, madre mía, qué hermoso se ve. En color rojo se ve más chulo. Pero en blanco con su logotipo de Honda en color rojo también resalta muy, muy bonito. Miren, otro que les digo que está más chido. Un carrito. Es el Eisler Driver. ¿Quién no ha hecho esto cuando anda con un carrito del supermercado, eh? Qué chido. Todo es diversión hasta que se cae uno. Miren, como les decía, este es otro de Speed Hunters. ¿Se acuerdan que más atrás habíamos visto un Viper? Bueno, este es un Camaro ZL1 concepto del 2012. Cuando andaba pegando, yo creo que todavía ni salían en Transformers. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Y tenemos el último de la tanda, el Batman Arkham Knight Mobile. Uf y recontra, uf. Qué chulado con su blister así del Arkham Knight de Batman. Creo que este es del juego. Sí, este es el del videojuego. Qué bonito, qué bonito. Yo lo tengo y está muy entretenido. Bueno, gente, vamos a continuar con un... Creo que faltan como unos 2 o 3 sets más de autos. Y ahorita regresamos. Vamos. Nueva tanda de autos. Vemos un poquito más de SUVs. Vemos más Mustangs. SUVs. Más trucks, vemos más Mustang, vemos más autos todavía de Batman, ediciones especiales de autos de carreras, Chevys, Fords, Corvettes. Vamos a darle, gente, ¿cómo ven? Bueno, continuamos. A ver, ¿con cuál empezamos? Miren, tenemos aquí una Toyota Tacoma del 2020. Creo que esta edición, pues hasta la puedes conseguir en una... en una agencia. Miren qué bonito con sus llantas tipo así all terrain, grandes, su color rojo con su toma de aire negra. Qué bonita se ve, ¿no? Ese me acuerdo que la compré aquí en México. Y como les digo, a veces veo estas ediciones y digo, tengo que tenerlas, no sé por qué. Me llama mucho la atención. O sea, como les digo, sí me gustan los autos fantasiosos, pero así en como tipo esquices tú, yo sé que pues no vas a ver esto en la calle, pero qué bonito, ¿no? Miren, este es un Mustang del 2013. Es GT, pero igual viene como tipo así como preparación para arrancones. Ahora viene otro batimóvil y este es el batimóvil del Batman de la Venganza. Del nuevo Batman de la película de Batman. Como ven, me encantó cuando apareció el Batman y se enciende. Cómo prende la turbina, uff, chido, chido, chido. Pues podemos ver más ese batimóvil. A ver, ¿qué tenemos por acá? Tenemos un Corvette del 55. Este, como les digo, viene con una edición no tan clásica, pero me imagino que pues en aquel entonces no se vendía ese tipo de color, ¿verdad? Se vendió en rojo, se vendió en blanco, es a lo mejor hasta en azul, pero pues no así ese color, o sea, con ese tipo de rines. Pero qué bonito, ¿no? Se ve como muy... no sé, se ve como de espía, como de video rockero, o sea, se ve chido, se ve bonito. Vamos a continuar, gente. Miren, tenemos otro batimóvil y este sí sé que es de la serie animada, ¿verdad? Batman de Animal Series, la que empezaban en el canal de Warner. Uf, qué bonito auto, está enorme, miren, uf,
¡Ulala! ¡Tararán! ¡Pam, parabaram! ¿Qué sigue? Ahora tenemos una Ford F-150 2015 con KN. KN creo que también es sobre escapes, como tipo Borla. Pero este es KN también, una marca de patrocinio de Ford. Y este también es una edición de los 50 aniversarios. Y que tenemos por aquí, miren nomás, un Custom 2001 Acura Integra. Este auto también, les digo, hermoso auto. Son ese tipo de autos que me encanta mucho coleccionar y me encanta mucho ver. ¿Qué daría yo por poder manejar un auto de ese y escuchar su motor rugir? Mira nomás, otra cosa de Batman. Tenemos el Batiplano o el Batplane. Qué padre, ¿no? Me acuerdo haberlo visto en la película de Batman Forever, cuando se enfrenta contra Harry Dos Caras y el acertijo, ¿verdad? Miren, ahora tenemos el Grand National Buick de la película Fast and Furious con su blister personalizado, ¿verdad? De la película. Pues sí me acuerdo que salieron todos. Si no, vienen aquí, miren, aquí vienen todos los que habían salido. Creo que yo tengo el Buick. Y tuve pero este sí lo abrí porque dije, me gustó mucho, que era el de Reto Tokio. Mira, qué padre, qué chulada. Cuando corre con Leti y pasan por abajo del tanque de gasolina. Este es un Mercury del 68, un Cougar. Qué bonito, ¿no? Con sus números de carrera, con su color blanco, su alerón y su capó, su frente distintivo, ¿no? De Cougar. Por aquí he visto uno y está muy, muy bonito el auto. Que tenemos por acá, miren, tenemos la Ford F-150 SBT Lightning del 99. Esta es la que maneja Brian en Rápido y Furioso, pero esta está en color khaki. La original pues vendría siendo en color rojo y tendría aquí el logotipo de donde trabaja Brian. Pero qué bonita camioneta, esta no me ha tocado verla en vivo. Espero algún día poder hacerle tomar una foto con el carrito y la camioneta. A ver, ¿qué tenemos por acá? Uy, se están atravesando más autos. Miren, ¿qué les digo? Una Chevy Silverado. Miren esa pintura, miren ese diseño. Chulada, con perrilla cromada, papá, vámonos para andar escuchando los corridos belicones. Qué padre, ¿no? Miren, viene otra troca, pero esta es una Ford Ranger Raptor. Miren, yo esta la había visto en carrito y dije, no, pues yo creo que nomás va a quedar ahí, ¿no? Y de hecho sí la sacaron. Ya me ha tocado ver rodando aquí en mi ciudad una Ford Raptor Ranger. Yo dije, órale, se ve chido, ¿no? ¿Qué sigue? No, miren, esta también me acuerdo la primera vez que la compré. Una Chevy C10 del 67. Dije, wow. Me asombró el color, el diseño, la textura, el tipo de vehículo. Qué hermoso, qué bonito con su capó levantado y así. Son de las trocas tumbadas. A ver qué tenemos acá arriba. Miren, ¿qué les digo? Un Honda Civic SI. Yo creo que son de los autos más tuneados en Estados Unidos y en allá en Japón. Qué bonito color, ¿no? Azul, como tipo azul eléctrico, con sus rines cromados. Uf. Nada más escucho el. Qué padre, ¿no? Ahora sigue un BMW M3 tipo carrera, color negro con el número 232. La gente, miren, qué bonito el M3. ¿Quién se acuerda del M3 que salía en Need for Speed Most Wanted? Mira, y hablando de Need for Speed, el Lamborghini Sexto Elemento. Este me acuerdo porque lo vi en la película de Need for Speed. Este es del 2014, wow. Pero el de la película era negro con rojo y este es blanco con verde. Que también se ve muy padre el color. Qué bonito, ¿no? ¿Qué más sigue? Miren, tenemos un Corvette Grand Sport del 2011. Qué bonito los colores, ¿no? La combinación de colores, la paleta de colores. Y cómo me encanta que siempre alcanzan a poner su logotipo de Hot Wheels y queda muy bien. Este es un Ford Focus RS, es como el que les había enseñado más atrás.
pero este viene con su patrocinio de Cunning. Y aquí abajo viene con su logotipo de Ford y de Hot Wheels. Qué bonito carro, qué chulada. Y lo me encanta porque a veces los tunean, las personas los abren y los repintan. Miren este, es el Custom 2012 Ford Mustang. Otro Mustang más. Este sí lo he visto en carreras. Creo que no me acuerdo si es de drifting o de carreras, así de exhibición. Qué bonito diseño, me encanta mucho la combinación de colores. Miren este que viene a continuación. Uf, un Custom Datsun 240Z. ¿Qué les digo? La línea Z. Este el Fright Z. Uf, tala. Qué chula de auto. Y ese color. Me gustó. Me gustó. Lo vi y lo compré. Y aquí lo tengo, señores. Aquí lo tengo. Este. ¿Quién no se acuerda de los diseños Dupe de Midnight Club? El Impala del 95. El SS. Este auto. Chuladísimo. Y así un color negro fue también utilizado mucho por la policía, este tipo de auto, el Impala. Creo que por ahí tengo uno, pero está abierto, no está en su blister. Y como les digo, eso ya vendría siendo en el episodio o en el capítulo 3 de enseñando mi colección de carritos, gente. Ya me lo acabamos. Entonces me quedan varios carritos más. Miren, tenemos un Chevelle 69 SS. 396 con su llanta de atrás así caída un poquito, el ¿cómo se le llama? Tumbado el carro también. Muy muy bonito este tipo de autos también en exhibiciones. Chuleados. Miren, aquí tenemos dos Mustangs. Vamos a exhibirlos juntos. Miren, tenemos un Mustang del 2007 y tenemos un Mustang del 2010, pero este viene con patrocinio de K&N también, y este viene con sus franjas color guinda y color khaki, como si cafecito, y su color guindo Mustang. Y les digo, me encanta el Mustang, gente. Vamos a continuar. ¿Qué tenemos adelante? Vamos a poner los siguientes autos y ahorita regresamos set, aunque todavía me falta enseñarles unos paquetes con más autos, pero esos ya van a ser el final. Aquí tenemos ya el último set de autos que vamos a estar enseñando y vamos a darle, gente. Bueno, ¿con cuál empezamos? Miren, aquí tenemos un Honda Civic CF 1990. Creo que ya había enseñado uno con otro tipo de color, pero miren, este también está muy bonito, con su color como turquesa y rines negros. Qué chulada de auto. El Honda también muy muy buscado, muy un auto muy personalizado. Y miren esta chulada, una GMC Silicone, no sé qué se llama, Silicone, con su tapa es color rojo, sus rines. Me hubiera gustado que tuviera aquí pintado negro y el GMC que resaltara, pero como les digo, pues en sí el modelo está muy bonito. Una de las trucks, esa no me ha tocado verla en persona o así tan tuneada, ¿verdad? Aquí tenemos uno famosísimo también, un 98 Subaru Impreza, el 228 STI version. Hasta ahorita creo que es de las mejores versiones que existen de este auto. Y por favor, seguidores y fans de la marca Impreza, no me funen, porque yo sé que hay muchos modelos, pero este es de mis favoritos. ¿Cómo ven? Y hace unos drift que ulala. Miren este, un Pontiac Firebird del 70 con su capó abierto y su motor, sus headers saliendo. Qué bonito modelo. Este es de los Legends Tour. Mattel. Qué chulada. Miren nomás este, el kit. Pam para baram. Qué bonito, ¿no? El kit. Cómo pasaba el colorcito. El no estoy corriendo. Kit. Qué bonito, miren, del Ride Rider. Que sigue, miren, tenemos un Volkswagen SP2. Este nunca lo he visto en persona, ni en fotos. Creo que nomás lo he visto en carrito. Voy a investigar sobre este carrito, me llama la atención. O sea, voy a investigar sobre su modelo en la vida real, porque parece más bien un auto japonés que auto alemán. Tenemos otro Mini Cooper Morris. Miren, este es un 398, con número 398.
El que la había diseñado era que era un color negro. Es en color naranja. El mini. ¿Qué más tenemos, gente? Miren nomás esta chulada de auto. Del Fiat 500 modelo 60 modificado. Con air cooled, como motorcito abierto, como le. Qué hermoso. Para que vean, si trae sus llantas de goma. Pero como les digo, son ediciones especiales. Yo sé que algunos aquí en la parte de abajo traen su TH. Y pues digo, no me ha tocado, por más que los busco, no me salen. Miren, tenemos esta versión del de Batman que me lo regalaron. Muy agradecido con la persona que me lo regaló. Me encantó mucho, me fascinó. Yo soy muy feliz cuando me regalan carritos. Y más sobre un personaje que yo admiro mucho, que es Batman. Y miren, este es el Batmobile de la película de Batman, un poquito más detallado, un poquito más más refinado el modelo, pero qué chulada de auto, ¿verdad? Cuando prendió la turbina, atravesó el camión en llamas y el pingüino se quedó de que ¡ah, no te pases! El Batmobile, gente. Y bueno, la última de la tanda. Tenemos una Dodge Ram 2020 1500 Rebel. Esta es la competencia que sacó la Dodge Ram para competir contra la Ford Raptor. La Rebel, y luego sacó la... ¿Cuál era la otra? La Raptor es una de las otras. TRX. La TRX, que supuestamente era como T-Rex. Era como que Turumps, ¿verdad? Raptor, T-Rex. Muy bonito el diseño color rojo. Bien chido, gente. Miren, ahorita voy a poner aquí los que les digo que ya me falta para terminar todo esto. No le voy a cortar. Estos les iba a enseñar. Estos que compré también una vez. Y no los quise abrir porque me dieron cosa. Igual ahí está el precio. Pero yo sé que ese precio no lo vale más. Vale más que ese precio, ¿verdad? Porque miren estos sets, estos son de Maisto. Que también la marca, muchos dirán, hombre, pues esas están más chafías. Pero qué bonito, me gusta cuando hacían este tipo de sets. Este de bomberos y el otro es de policías. Miren, con todos sus camioncitos de bomberos, helicóptero. Y este que también me he tentado abrirlo. Pero por más que digo, no, tiene que estar cerradito. Es un Nissan Skyline con su camioncito. Muy chido, gente. ¿Qué les pareció, eh? ¿Les gustó mi colección? ¿Les gustó mi colección? Miren, aquí la tengo ya toda acomodita para guardarla ahorita en un momento más. Pero, ¿cómo ven, gente? ¿Les gustó o no les gustó mi colección? Y dejé el último, pero no porque no importara mucho, sino porque este auto que ven aquí, este fue el último Hot Wheels que me regaló mi papá. Este fue el último carrito que yo recibí como regalo, porque sí, me acuerdo que yo estaba en la casa, mis papás habían salido de viaje y regresó y me dijo, mira, lo vi en la tienda, me gustó y te lo compré. Así que este carrito es del año 2000, ¿qué? 2006. Este carrito es del año 2006. Ese fue el último año que me regalaron un carrito. Y vale mucho para mí porque supuestamente es de una colección de 5. Pero es el número 1. Y este es de Drift Kings. Y creo que por lo visto es un Supra. Que también es uno de mis autos favoritos japoneses. Y este fue el último carrito que me regalaron. Este sí tiene un valor enorme para mí, porque todos los carritos que vieron anteriormente, todos los compré yo. Todos los he comprado yo, tanto que los he visto por coleccionarlos, porque me llamaron la atención. Pero este es el último carrito que me regaló mi señor padre y vale mucho para mí. Así que, gente, espero les haya gustado mi colección y pues nos vemos en un video nuevo. Nos vemos en un video nuevo. Como les digo, tengo la parte 3 pendiente, que vamos a enseñar los carros que ya tengo abiertos, que también son un poquito más. Igual el por aquí anda un short en el cual se ve la colección toda así abierta. Y pues ya veremos cuando tenemos la oportunidad de subir
episodio con la parte 3. Espero que por el momento les haya gustado esta exhibición de mis autos de colección. Como les digo, ya los tengo todos aquí empaquetaditos. Esta es mi gran colección y cada día crece, y como les digo, este para mí es el más importante de todo, porque fue el último carrito que me regalaron, de un vicio que muchos han de decir, ay, ya estás grande, deja de comprar esas cosas. Pero gente, el coleccionar carritos no solamente es gastar dinero o tener ahí empolvando juguetes que nunca vas a abrir, es solamente el deseo de que tal vez ese auto algún día podrá ser tuyo, podrás manejarlo, o simplemente el hecho de que te gusta una marca o un tipo de diseño, o en alguna de tus fantasías, ¿no? Manejaste un carro así en tus sueños, un actor, un músico, una película. Y eso se trata la colección de autos. Espero les haya gustado. Se despide de ustedes Alex Bautista y espero verlos en un video nuevo aquí en el canal Alex Bautista 92. Igual los espero en el podcast Cotorreando con Alex, y próximamente, gente, se viene el video de la gran cabalgata aquí en Sabinas, Coahuila. Gente, espero les guste y que se la hayan pasado muy bien con mi colección de autos parte 2. Hasta luego.